Muy bien, jóvenes. Les voy a compartir el procedimiento del texto. Chequen. Da un cuarto a este procedimiento. Se multiplica por el conjugado de arriba y me queda x más 1 menos 4, que es x menos 3. Chequen que aquí no les ponen paréntesis al de arriba. Yo se los pongo porque de veras que aunque no crean, si no lleva paréntesis, muchos no se dan cuenta que son iguales, ¿eh? De veras que parece tonto eso, ¿eh? Pero por costumbre, pónganle su paréntesis, ¿no? Para que vean que son iguales y se pueden dividir. Y eso da uno. Arriba, ¿eh? Tengan cuidado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se dieron cuenta que dio un cuarto en el texto de la página web? Este procedimiento que hicimos. Muy bien. Inténtenme el inciso D, por favor. Yo ahorita lo hago, pero quiero que ustedes lo intenten. Es parecido al C. ¿Ya terminó alguien? Ahorita yo lo hago, pero quiero que lo intenten todos ustedes. ¿Alguien terminó? Por favor, díganme. Si no está tan difícil. Nada más hay que multiplicar por el conjugado del de arriba. ¿O es el de abajo? A ver. Sí, es el de arriba. A ver, lo voy apuntando mientras en el Jamboard. Profesor, dime. Yo lo tengo, pero no estoy seguro de estar bien. ¿Cuánto te dio? 1 entre raíz de 2 más raíz de 2. Veremos ahorita, vamos a verlo. Ok. Permíteme. Profesor, yo también ya lo terminé, pero no estoy también segura de que esté bien. ¿Qué te dio? 0. ¿0? No creo, ¿eh? Definitivamente no creo que te dé 0, ¿eh? X más 2 menos, es cuando X tiende a 0 entre X. Bueno, vamos a hacerlo. ¿Es ese, jóvenes? Chéquenme, no me vaya a haber equivocado. Sí, sí es. Bueno,
Chequen que no puedo sustituir directamente, me da cero abajo, ¿verdad? Entonces, hay que multiplicar por el conjugado. Eso ya con la práctica lo hacen automático. Límite, cuando x tiende a cero, paréntesis, raíz de x más 2, menos raíz de 2, por raíz de x más 2, más raíz de 2, entre x que multiplica a raíz de x más 2, más raíz de 2. Y esto es igual al límite, cuando x tiende a 0, de... Chequen que esto lo voy a hacer por última vez. Ya después ya no lo voy a hacer. Raíz de x más 2 al cuadrado menos raíz de 2 al cuadrado entre x por raíz de x más 2 más raíz de 2. Chequen que lo de abajo no se desarrolla, ¿eh? Ahora, ¿qué me queda? Límite cuando x tiende a 0 de x más 2 menos 2 entre x por raíz de x más 2 más raíz de 2. Esto me queda límite cuando x tiende a 0 de x, porque se va el 2 con el menos 2, entre x que multiplica a raíz de x más 2 más raíz de 2. Se me va la x con la x, ¿y qué me queda? Me queda límite cuando x tiende a 0 de 1 entre raíz, ya quito el paréntesis, de x más 2 más raíz de 2. Y ahora sí ya puedo sustituir porque no me da 0 abajo. Esto me da 1 entre raíz de 2 más 2 es 4 más raíz de 2. ¿Y así quedaría? No, porque la raíz de 4 es 2. 1 entre 2 más raíz de 2. Y esta es la respuesta. ¿Quién la tuvo bien? Profesor, ¿no es raíz de 0 más 2? Ah, sí, cierto. Ah, qué burro soy. Ah. Entonces no es 4, es 2. Tienes toda la razón. Es 0 más 2, es 2. No sé por qué dije 2 más 2. Y esto me queda 1 entre 2 raíz de 2. Tienes razón. Porque raíz de 2 más raíz de 2 es 2 raíz de 2. Y así queda. Perdón, me equivoqué al final. ¿A quién le dio ese resultado? 1 entre 2 raíz de 2. Vamos a ver el texto que dice, ¿no? Ah, pero también se puede racionalizar. ¿Cómo le dicen? A ver. Si multiplico por raíz de 2 arriba y raíz de 2 abajo, me queda raíz de 2 entre 2 por raíz de 2 por raíz de 2. Que esto es raíz de 2 entre 2 por 2. Porque raíz de 2 por raíz de 2 es 2. Y esto me queda raíz de 2 entre 4. Vamos a ver qué resultado puso el libro. Si 1 entre 2 raíz de 2 o raíz de 2 entre 4. Cualquiera de ambas es buena. Vámonos al texto. Aquí está. Miren, puso raíz de 2 entre 4. Escogió esa opción. Revisen, por favor, el procedimiento. Eso es lo que tenemos, ¿no? Raíz de 2 entre 4. Ya no hizo lo que yo hice. Ah, no, sí, sí lo hizo, ¿no? 1 entre 2 raíz de 2 igual a raíz de 2 entre 4. Ahí están los dos resultados, ¿no? Nada más, no, déjenme confirmar.
Sí, es lo que yo tengo. ¿Alguna duda? ¿Pregunta? Sí salió lo que yo saqué, ¿verdad? Evidentemente. Sigamos. Vámonos al inciso E. Por favor, hagan el E. Está más fácil. Está regalado en comparación con los que hemos hecho. Voy apuntando x cuadrada menos 2x. X cuadrada menos 4x más 4. ¿Alguien ya tiene la respuesta? Yo, profe. ¿Cuánto da? Menos un medio. ¿Alguien puede verificar el resultado? Vamos a esperar a que alguien te verifique para que yo lo haga en el Jamboard. Me salió el límite infinito. No, no creo que salga infinito definitivamente. ¿Es el límite cuando x tiende a 2 o a menos 2? No, 2, vi bien. A 2. ¿Quién más se acabó? Me salió un medio. Un medio positivo. A tu compañero le salió menos un medio y a otro compañero le salió infinito. O sea que aquí hay miscelánea, ¿no? Aquí no es democracia, ¿eh? Aquí tiene que salir un resultado único. No pueden salir varios, ¿eh? Necesito un cuarto. De los que están trabajando, díganme. Está muy fácil, no puede ser que tarden tanto. A ver, lo voy a hacer. No sé qué pasa, de veras. Esto es límite cuando x tiende a 2 de x que multiplica a x menos 2. Hay que factorizar. Y aquí lo de abajo es x menos 2 al cuadrado. Lo de abajo es un trinomio cuadrado perfecto. No me voy a detener a explicarles qué es eso, ¿eh? Eso es básico. Se me va x menos 2 con x menos 2
¿Qué me queda? Límite cuando x tiende a 2 de x entre x menos 2. ¿Estamos de acuerdo? Y tenía razón el compañero. Ya no pude quitar el 0 de abajo. Por lo tanto, aquí el límite es infinito. Eso se va haciendo muy, muy grande. ¿Alguna duda? ¿Pregunta? Aquí sí daba infinito. Evidentemente, si no saben factorizar, pues no van a poder resolver esto. Hay que eliminar algo. Pero en este caso, ese algo no fue suficiente. Me quedó x menos 2 y eso se va haciendo muy, muy pequeño. La división se va haciendo muy, muy grande. Bueno. Hagan el F, por favor. Chicharrón, me compras un poquito. Evidentemente aquí tienen que usar el triángulo de Pascal, ¿verdad? Y además, una pregunta, ¿se les hace familiar este ejercicio? F de x más h menos f de x entre h, ¿verdad? Es similar a los que hemos hecho. Amigos viajeros, sean bienvenidos a Zacatlán de las Manzanas. Vamos a conocer una fábrica sidrera, así que vamos para allá. ¿Ya estuvo? ¿Alguien tiene ya?
¿Qué pasó? Profe, creo que yo ya, pero no sé si estoy bien. ¿Cuánto te dio? 3x cuadrada. ¿3x cuadrada? ¿Los demás cómo van? No se hace, nada más pregunto y como que están trabajando de veras, ¿eh? Qué falsos se ven de veras. Yo ya casi, pero estoy como comprobando una parte. Y es que estas muy sencillas, estas no puede ser. A ver, vamos a hacerla. Verifíquenme que sea ese ejercicio, por favor, no me vaya a haber equivocado. ¿Sí es? Sí. Sí, sí. Okay. Sí, profesor. Entonces, no podemos sustituir porque me da cero abajo. Esto es límite cuando h tiende a cero de el cubo de un binomio es el cubo del primero más tres veces el primero por el segundo. No, el primero, digo x cuadrada por h, perdón. Más tres veces x por h cuadrada menos x cúbica entre h. Menos x cúbica ya estaba desde antes, ¿eh? Entonces se me van las x cúbicas. ¿Y qué me queda? Límite cuando h tiende a 0 de 3x cuadrada h más 3xh cuadrada entre h. Factorizo la h arriba. Límite cuando h tiende a 0 de h que multiplica a 3x cuadrada más 3x h. Faltó h cúbica. H cúbica. En el trinomio faltó el último h cúbica. Ah, sí, cierto. A ver, a ver. Ah. Más h cúbica menos x cúbica, cierto. Entonces, a ver, borro esto. Y aquí me queda más h cúbica, cierto. Factorizo. Límite cuando h tiende a 0 de h que multiplica a 3x cuadrada más 3xh más h cuadrada entre h. Se me van las h's. Esto me queda límite cuando h tiende a 0 de 3x cuadrada más 3xh más h cuadrada. Y aquí ya no hay división, por lo tanto, ya puedo sustituir. Me queda 3x cuadrada más 3x por 0 más 0 al cuadrado, y esto es 3x cuadrada, porque esto es 0 y esto es 0. Efectivamente da 3x cuadrada. ¿A quién le dio 3x cuadrada? Guillermo. ¿Alguien más? Yo no llegué hasta el resultado, pero sí va bien en el procedimiento. Ok, muy bien. Vamos a ver el texto.
Ahí está. Ese es el desarrollo. Chequen que se saltan pasos, evidentemente, la factorización del H, ¿verdad? Y están aplicando ahí el triángulo de Pascal, pero no lo dicen, evidentemente. Pero es el mismo procedimiento que hicimos nosotros. Y aquí ya son límites al infinito. Todavía no voy a verlos. Muy bien. ¿Alguna duda, jóvenes? Yo tengo una. Dime. Bueno, es que yo lo estaba intentando hacer en plan como el que habíamos visto que se factorizaba un binomio al cubo. Sí. Pero pues ya no terminé, pero sí se puede hacer así también, ¿verdad? A veces no sale, ¿eh? No. Definitivamente. La cosa, ¿cuál es la idea? La idea es eliminar la parte de abajo que me da cero. ¿Sí me explico? Esa es la idea. A veces, algunos métodos no me eliminan la parte de abajo. ¿Me explico? Entonces, tienes que buscar primero cómo eliminar. Ya si de plano no puedes, como en algunos ejercicios, pues el límite es infinito. ¿Me explico o no me explico? Sí. Gracias. Bueno. ¿Más dudas? ¿Preguntas? ¿Jóvenes? Pues hasta aquí le voy a parar a límites. Ya esto es lo que viene en el examen. ¿Estamos de acuerdo? Le repito. Aquí tengo el examen a la mano. Y van a venir, ya les dije ayer, pero de todos modos. A ver. Ahora no encuentro el examen que hice. Ah, aquí está. Dos problemas de df de x más h menos f de x entre h. Dos problemas de encontrar dominio de funciones. Dos problemas de ver si son pares, impares o ninguna de ambas. Dos problemas con suma, resta, multiplicación, división y composición de funciones. Y van a venir dos o tres límites. ¿Estamos de acuerdo? Ya hicimos repaso de todo. ¿Alguna duda de última hora? Nos quedan 10 minutos de Zoom. ¿Preguntas? Yo. Dime. Pero es más acerca de la tarea que se tiene que enviar. ¿Se tiene que enviar hasta los apuntes de hoy? Mañana, ¿no? Bueno, hasta sí, es para mañana, pero hasta los apuntes de hoy le enviamos. Claro. Okay, o sea, el repaso que hicimos, el repaso que hicimos hoy y el repaso que hicimos ayer. ¿Estamos de acuerdo? Básicamente no dejé tarea para casa. Todo fueron apuntes las dos semanas. ¿Estamos de acuerdo? Recuerden que es la tercera tarea y es la última para este periodo. El examen es el lunes. Les pedí chance el martes, ¿verdad? Y el viernes les entrego promedios. A ver, ¿cuál es nuestro horario? No es cierto, ustedes no los ven el lunes. Estoy aquí confundiendo. A ver, 6:51. El examen es el miércoles. Es que ahorita tuve un grupo de lunes y ya me confundí. Con ustedes el examen es el miércoles. El miércoles nos vemos a las 5 de la tarde. Ya les dije, les voy a poner el examen aquí en pantalla. Ustedes van a apuntar y me van a mandar el examen a mi correo. En una hora. Y si el lunes hacemos el examen, les pido chance el
jueves para poder calificar y les entrego promedios el viernes 13. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a ocupar el viernes. El viernes a las 5 de la tarde tenemos clase que nunca usamos ese día, pero esta vez sí lo voy a usar para darle sus promedios. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna pregunta? Entonces la semana que viene nos vemos miércoles al examen y viernes para que les dé promedio. Y me dan chance el jueves para que yo ocupe esas 2 horas para calificarlos. ¿Estamos de acuerdo? Porque aunque no lo crean, tengo el tiempo bien justito con tantos grupos en la tarde. Tengo también grupos en la mañana de una escuela particular, pero no me va a dar tiempo de calificar el miércoles en la noche. Estoy ocupado con otros 3 grupos y prefiero mejor estar fresco el jueves calificándolos. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, jovencitos, si ya no hay más preguntas, ya nos quedan 7 minutos de Zoom, pero ya, yo ya me quiero echar a correr. Tengo hambre, fueron ahorita por un guisadito y una señora aquí de Acapulco que vende en la esquina cocina muy sabroso y trajeron chicharrón. Ay, hijos, dale pues. Chicharrón en salsa roja. Que no antoje. Nos vemos. Provecho, profe. Adiós, amiguitos. Hasta luego, profe. Hasta luego. Nos vemos el miércoles en el examen. Adiós.